Ahora hablamos de Ignacio, este músico que está desaparecido desde el viernes. Sí, vamos a hablar con la tía, con Verónica Galván. Verónica, ¿cómo le va? Roxana Vázquez y Sergio Lapegu, los saludamos. Buen día. Hola, buenos días. Buen día. Hola, Sergio. Vamos a hacer un poco el repaso, digamos. Él desaparece el viernes. ¿En qué zona? ¿En Constitución? Sí. El viernes, concretamente, él sale de su vecino, lo ve salir del departamento... Sí. Alrededor de las 5 o 6 de la tarde. Está parando. Ignacio estudia en Capital, sí. tres veces por semana, y vive en La Plata, en Citibel, con los papás. Los viernes, habitualmente, después de cursar, sale del departamento, se va en tren hasta la Citibel, porque trabaja los fines de semana en una pizzería de Citibel. En Citibel. Concretamente, certero, lo vio salir del vecino alrededor de las 5 o 6 de la tarde, que es lo que hacía siempre. ¿En qué zona? El departamento está en Humberto Primo y San José. Acá cerca. Yo soy de La Pampa, no. Ah, claro. Verónica. No te puedo ubicar la zona, pero la dirección es ahí. O sea, San Telmo es, sí. Claro. O sea, claro. Él sale a las 6 de la tarde, ahí en Humberto Primo y San José. Sí. ¿Y ustedes cuándo se empiezan a preocupar de que no llega a destino, digamos? ¿A qué hora tenía que estar en la casa, allá en La Plata? Él tenía que llegar a trabajar. ¿A trabajar? ¿No llegó? No. Entonces, no contestó un par de WhatsApp de la mamá. No le llegaban. No le llegaban, como si estuviese apagado. A partir de las 6 de la tarde, el teléfono se apagó. A las 6 de la tarde, el teléfono se apaga el día viernes. El viernes, sí. Al no contestar los mensajes... Tampoco le contestaba a su compañero y amigo de trabajo. Entonces, ahí se empiezan a poner en contacto el amigo con la familia, la familia con otros amigos. ¿Y él llevaba su guitarra también, digamos? ¿Cómo se lo identifica él? Él sí tenía su guitarra en el departamento porque es músico. Está bien, pero cuando desaparece, ¿estaba con su guitarra? Sí. El vecino lo vio salir con la mochila, con su cosa y la guitarra colgando. Y cuando se va, ¿qué toma, digamos, el tren hacia la ciudad de La Plata? Habitualmente va a Constitución y toma el tren, sí. Ahora, ¿y usted ha tenido contacto con la policía, me imagino, ¿no? Que después de hacer la denuncia. Sí. Hay cámaras ahora en la ciudad de Buenos Aires, hay cámaras por todos lados, ¿no? Sí, y obviamente las estaciones de tren. ¿Qué le dicen con respecto a eso? ¿Lo ven subir al tren? En este momento, a las 10 de la mañana, están citados los papás en el centro de monitoreo, hoy lunes. A las 10 de la mañana. Hoy, sí. No tenemos datos sobre eso todavía. Claro. Pues si es el lunes, van a poder tener posibilidad de revisar las cámaras para ver si se puede encontrar algo. Ahora, el teléfono da directamente apagado, o sea, tiene el contestador apagado. Directo o suena y suena. No, apagado. Apagado. No le llega el WhatsApp. Porque hay una información que dicen que lo vieron a él a las 3 de la mañana deambulando... En La Plata, exactamente. Claro. ¿Esto está confirmado? Pues es un llamado de la gente, digamos, ¿no? Claro. Al no aparecer, se empiezan a movilizar, se vienen a Capital los papás, van al departamento donde estaba, el departamento de un familiar, van a... empiezan a buscar hospitales, todo lo que uno se le ocurre en el momento de desesperación, empiezan a buscar, hacen las denuncias, y el sábado, ya empiezan a... todos los amigos y familiares empezamos a publicar en las redes. Claro. A partir de eso, la gente en La Plata empiezan a dar datos. Claro. Y todos daban por una zona en particular... Era un chico con una mochila y una guitarra que se lo veía perdido, desorientado, le podría haber pasado algo y estaba, se desorientó. Anoche vimos íbamos detrás de todas las pistas, llegábamos una hora, dos horas después o cuatro horas después. Hasta anoche logramos llegar casi... En el momento, era un dato de que había un chico varios días dando vuelta y tocaba en un barrio cerca de... Hay un barrio de la zona de La Plata. Sí. Y se lo encontró al chico, y no es Nacho. Claro. Entonces, llegamos hasta la casa. Todo a pulmón lo hacen. O sea, el llamado los amigos. Era, claro, los amigos. La familia. Qué bárbaro. Rastrillaron, era un centro de investigación la casa.
Qué mapas, todo a pulmón. Sí. ¿Y alguna vez desapareció antes de la misma manera? Esta situación, no, jamás. Nunca. Jamás. Bien. Es la primera vez. Como cualquier chico, no te contesto WhatsApp un rato, te lo sí, contesto claro, después. Sí, claro, ahora los pibes no te responden. Atendió el teléfono y claro. Atendió, pero el teléfono no suena y atiende después. Hay que ver las celdas, dónde quedó el teléfono, hay que ver las celdas del celular, que eso se establece dónde queda el celular, porque a lo mejor... Claro. Se lo robaron, vaya a saber qué ha pasado, ¿no? Puede pasar, Verónica. Estamos sí. Atentos, vamos a seguir con esta historia. Hemos mostrado la imagen sí. De Nacho ahí, sí. Porque a lo mejor alguien lo puede ver. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. Hoy, 6 de la tarde, en 7:51 en La Plata, se concentran en Plaza San Martín y van a marchar hasta Plaza Moreno para hacer más visible la situación. Okay. Agradecer a toda La Plata que... de corazón ha colaborado, han llamado, me pareció verlo, si no es, han sacado fotos a personas que no eran. Está movilizado. 7:51 sería. Hoy, 18 horas, 7:51. 7:51 y van hacia la Plaza Moreno. Van hacia, sí. Bien. Y ahora a las 10 de la mañana van a estar ahí en el centro monitoreo los padres. Sí, ahí bien. Vamos a ver qué datos más claro. Concretos podemos tener. Claro.